Estamos dialogando hoy con el compañero Nau Mena, candidato a alcalde por el municipio La Esperanza de la provincia de Valverde. Sí, señor. Y que ya había sido alcalde en ocasiones previas, sí, señor. Dos periodos consecutivos. Sí, señor. De manera que tiene un legado allí. Así y un es. Gran respaldo que se va a manifestar, sí, el sí. próximo 18 de febrero, cuando se vote en la casilla número 3, así es, la casilla señor. De la Fuerza del Pueblo. Pero a pesar de sus grandes logros en el pasado, todavía persisten desafíos y nuevos retos que no estaban en su época. ¿Podría describirnos cuáles son esos problemas y cómo pretende enfrentarlos? Sí, la mayoría de los problemas de nosotros es el acondicionamiento de las calles. Es barrios que han crecido últimamente. Ahora mismo Esperanza tiene unos 60 barrios. Y el 40% de esos 60 barrios, quiere decir unos 34 barrios, 40 barrios que están totalmente abandonados. Estas gestiones que han sucedido ahora del PRM, totalmente abandonado, y el pueblo reclama nueva vez que se vuelva, porque tienen la fe y la esperanza en que nosotros, ya con un legado, tienen la fe que nosotros volveremos nueva vez a acondicionarle su calle, a ponerle en orden, a ponerle con la decencia y con la dignidad que necesitan ellos para volver a sentir de que tienen un alcalde que tiene la fe en ello. Nosotros venimos con un problema serio, que es el Zona Franca, que hay un desempleo. Recientemente cancelaron unos 600 empleos y Esperanza necesita. Pero cuando usted sea el presidente y nosotros, alcalde, le gestionaremos ante usted para que le dé facilidad a los empresarios de Zona Franca para que genere más empleo a Zona Franca y la juventud pueda emplearse y volver a dinamizar la economía de Esperanza. Otra vez. Tenemos, ¿y esa situación de desempleo en la Zona Franca, qué lo ha provocado? Las condiciones que este gobierno ha asumido al sector manufacturero, y allá en Esperanza hay 1,000 y pico de empleos solamente. Y una Zona Franca que tenía 12,000 empleos en los gobiernos anteriores de usted, y esperamos que eso también vuelva a resplandecer y a renacer para bien del municipio de Esperanza. Nosotros tenemos un saneamiento de cañada que bordean el centro de la ciudad y hay que volver a trabajarle a ellos porque es una contaminación constante y nosotros necesitamos saneamiento de esta cañada y yo creo que ya en una nueva gestión nuestra volveremos nosotros a ponerla en condición al municipio de Esperanza. ¿Aceras, calles, contenedores, cómo anda eso? Totalmente, eso es abandonado totalmente, no han hecho una obra que puedan exhibir. Y eso es lo que adolece el pueblo y eso es lo que exige el pueblo y reclama el pueblo. Bueno, pues esperamos que con su experiencia, su voluntad y su deseo de contribuir al desarrollo de Esperanza, pues tengan usted de nuevo el alcalde que el pueblo siempre ha anhelado tener. Con Dios mediante. Así que con el compañero Nau, como se le conoce ya, el compañero Nau Mena, sin duda alguna el próximo alcalde del municipio de Esperanza, pero primero hay que votar el día 18 de febrero. En la casilla número 3, la casilla verde de la esperanza, de la fuerza del pueblo. Compañero Nau, gracias. Hacia adelante, muchos éxitos siempre. Amén. Que para adelante que vamos. Con Dios mediante. Eso.